la verdad que sí, para eso trabaja uno. Uno siempre trabaja para estar a máximo nivel y por el momento todavía me siento bastante bien, me siento apartado de las lesiones, gracias a Dios, y en buen rendimiento físico. Pude pasar todas las pruebas de acondicionamiento físico de buena manera y como te digo, ojalá a Dios primero se pueda dar la oportunidad de poder estar en una selección. No conozco nada, claro. Pues no tuve la oportunidad de compartir en entrenamiento con el profesor Duarte, pero sí te puedo dar opinión con respecto a los resultados y lo que jugó la selección. Pues se miró una selección bastante cambiada de otro sistema de juego y se vio eso, poder clasificar otra vez a Copa Oro y los resultados que obtuvieron. ¿Opiniones o qué perfil creemos que puede tener un técnico en la selección nacional, tomando en cuenta obviamente que vos ves a estos muchachos, has jugado con muchos de ellos, los conoces como rivales, como compañeros? ¿Qué perfil realmente tiene que tener un técnico, en tu opinión? Bueno, para mí, que tiene que tener recorrido a nivel internacional, tiene que ser un técnico ganador, que siempre se aspire a más. Ya la verdad que hay que quitarnos esa mentalidad de ser cenicienta. La verdad que el fútbol se ha acortado y la selección de Nicaragua lo ha demostrado. Ojalá se pueda traer un técnico capaz que pueda seguir dando lo mejor para que este país siga creciendo. Bueno, la situación del portero es que la posición del portero es complicada, la verdad. Se requiere de mucho trabajo, de mucho proceso, pero para mí en selecciones mayores se tiene que llevar a los porteros que más sintas que te van a ayudar a una selección, porque son partidos cortos y necesitas estar con los porteros que en mejor momento estén para una selección mayor. Ya para selecciones inferiores, pues sí, ya necesitas un proceso, necesitas que los jóvenes puedan llevar un proceso, pero para mí en Nicaragua no falta material humano, sí faltan entrenadores que puedan explotar ese material y llevar a los porteros a corregir errores y a comportarse muy bien dentro de la cancha. Que para mí, muchos entrenadores de los que yo he conocido, los equipos se empiezan a formar de atrás hacia adelante. La verdad que conseguir un buen portero que te le dé seguridad al equipo, te le da más seguridad de salida a la línea defensiva, y así los delanteros pueden trabajar con mayor calma y enfocarse en lo que les toca a ellos, que es atacar, y sobre todo mantener el cero en la portería siempre es importante.